Ustedes, vamos a grabar la clase, ¿ya? Listo, ya está grabando la clase, no se olviden. Hoy día empezamos, ¿ya? Bien, a ver, vamos a compartir la pantalla, ya está grabando la clase, vamos a compartir la pantalla. Listo, muy bien. Ya está, listo. Vamos ahora a... Listo, ahora sí. Ya está, listo, vamos a darle... Algunos códigos de seguridad, viejitos, a ver. Alguna seguridad para... Listo, ya está, listo. Ya está, a ver. Un ratito, déjenme 10 segundos. Ya está. Bien, hijitos. A ver, hijitos, buenos días a todos nuevamente. Vamos a empezar la clase de hoy con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Vamos a empezar el día de ayer en todos los cursos. He empezado el segundo bimestre. Ya, ayer empezado el segundo bimestre, hijito, así que con mucha alegría vamos a empezar el nuevo tema. El nuevo tema, hijitos, es el tema número 5 que se llama potenciación y erradicación. Ya, yo sé que algunos alumnitos han recogido ya sus guías. A ver, ¿quiénes han recogido sus guías del colegio? Micael. Muy bien, Said. Perfecto. Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, si los alumnitos han recogido sus guías, me parece excelente. Muy bien. A ver, si ustedes abren... He tenido problemas para entrar. Buenos días. Buenos días, hijita. Buenos días. Bien. Entonces, hijitos, escuchen. Nosotros... Estamos trabajando la guía, ¿ya? Nosotros estamos trabajando la guía, así que si ustedes abren su guía, la guía que les han entregado en el colegio, podrán verificar, hijos, podrán ver de que estamos en el tema 5, ¿sí? Sí, muy bien, mi estimada alumna. A ver, voy a cambiar de nombre a Génesis. A ver, voy a colocar los nombres correctos, ¿ya? Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Voy a cambiar acá el nombre de la señorita Génesis, porque voy a colocar su nombre correcto. Ahí está, ahora sí, ya le cambié. Buenos días, profesor. Muy buenos días, buenos días. A ver, listo, estoy viendo acá todos los nombres, listo, ya está. Entonces, hijitos, decía de que si nosotros abrimos la guía que les han dado en el colegio, pues ahí van a encontrar que estamos en el tema 5, y el tema 5 se llama potenciación y erradicación, hijitos. Entonces, vamos a empezar con la clase. A ver, Said, lee, hijito, Said, Joseph, Orbe, lee la 1, por favor. Recomendaciones para las videoconferencias. Tener apagado televisor o radios para evitar ruidos o interferencias. Correcto. Muy bien. Entonces, la 1 es tener apagado televisor o radio para evitar ruidos o interferencias, hijitos. Esa es la primera recomendación, hijitos. Muy bien. A ver, Luanita, Luana Rodríguez, lee las 2, por favor. Colocar los celulares a una cierta distancia, si es que están conectados desde su computadora. Gracias, Luanita. Eso es verdad, hijitos. Colocar los celulares a una cierta distancia, como ustedes saben. Siempre digo las recomendaciones. ¿Por qué, profesor? Porque a veces nos olvidamos, de las recomendaciones que para mí son muy importantes, ya que las recomendaciones nos permiten que la clase sea bonita, chévere y sin interferencia, ¿ya? A ver, Génesis, lee la 3. Cuando queremos participar, activamos el audio, si no, lo apagamos. Muy bien, Génesis, excelente. Cuando queremos participar, no se olviden, se activa el audio, si no, lo apagamos, viejito, se apaga. Porque imagínense, si todos activaran su audio, voy a escuchar a cerca de 30 alumnos. Y realmente a nadie se entendería. Por eso es importante mantener el orden, ¿ya? En la clase, hijitos, así sea el Zoom. El Zoom es una herramienta, pues, excelente, valiosísima. Lo importante es nosotros saber utilizar correctamente el audio. Hijitos, muy bien. 4. A ver, Camila Escobedo, lee la 4, por favor. El chat debe ser usado solo para hacer consultas o preguntas sobre el tema. Así es, correcto. El chat debe ser usado, gracias Camila,
solamente para hacer consultas o preguntas sobre el tema. Hijitos, para eso es el chat. El chat no es para jugar, el chat no es para estar molestando al compañerito, no. Si no, se malogra el chat, ¿sí? El chat, la finalidad del chat del Zoom es, hijitos míos, es preguntar, hacer consultas, responder sobre el tema, ¿sí? A ver. Quinto, a ver, Matías, lee la 5, por favor. El profesor pasará lista al final de la videoconferencia. Correcto, yo voy a pasar lista al final de la videoconferencia, ¿sí? Y no solamente voy a pasar lista, sino que también voy a decir los alumnitos que me han presentado su trabajo de la semana pasada, ¿ya? Acá estoy, acá tengo mi lista de quinto B. Hay varios alumnos que me han presentado su trabajito, varios, pero hay alumnitos que no me han presentado. Acá lo tengo, al final de la clase lo diré, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? A ver, me detengo acá, mucha atención. Lo que ven en la pizarra, lo que ven en su pantalla, es de aritmética, ven la novena fase virtual. A ver, de aritmética, de mi curso. A ver, voy a explicarlo de manera rápida. En la parte 1, dice, desarrollamos el tema. ¿Qué van a encontrar ahí en el Classroom? Atención, ¿eh? Lo voy a explicar una sola vez. En el Classroom, en la parte 1, van a encontrar qué cosa. Van a encontrar acá el video motivador. Van a encontrar el video introductorio que yo, mi persona, lo ha hecho. Ahí está. Van a encontrar la práctica de clase que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? ¿Qué más vamos a hacer acá? Acá también vamos a encontrar, esta clase está siendo grabada. Esa grabación a las 5 de la tarde lo vas a tener ahí. ¿Hijitos? ¿Qué más? Atención, ¿ah? ¿Qué más? Vas a encontrar la tarea de la novena fase virtual, semana 1. ¿Correcto, hijitos? Vas a encontrar esa tarea de la novena fase virtual de la semana 1, que tienes plazo para presentarlo, hijitos, hasta el lunes 15 de junio. ¿Hijitos? Tienes plazo para presentarlo hasta el lunes 15 de junio. ¿Hijitos? Muy bien. ¿Qué más vas a encontrar? Vas a encontrar un cuestionario aritmético, ¿ya? Este cuestionario aritmético son dos preguntitas, atención, ¿eh? Son dos preguntas. Primero tienes que ver un video sobre la historia del cero, ¿sí? Y tienes plazo para presentarlo hasta el lunes 15 de junio, ¿ya? Así que no hay excusa para no presentarlo. ¿Qué más? Vas a encontrar luego esto, una opinión que te pido. ¿Qué opinas de las clases virtuales en el Zoom? Es para que marques y también tienes plazo para enviármelo hasta el día 15 de junio, hijito. Atención, algo nuevo. Hijitos, dime. Dime, ¿alguien me iba a preguntar algo? A ver, ¿alguien me iba a preguntar algo? ¿Nadie? A ver, sigo entonces. A ver, algo nuevo. En esta partecita que lo van a encontrar en el Classroom, ¿sí? Por eso dije cuando empecé hoy día vamos a utilizar el Classroom, ¿ya? A ver, hoy día en esta partecita hay un cuestionario. Ahorita el cuestionario está desactivado. Más o menos a las 12:30, hoy día mismo, más o menos a las 12:30, 12:40, yo el cuestionario lo voy a activar y ahí van a encontrar 5 preguntitas que van a responder en 10 minutitos, de acuerdo a la clase que hemos hecho hoy. ¿Viejitos? Entonces, ¿qué les recomiendo ahorita? Ahorita les recomiendo que solamente abran su Classroom de aritmética y nada más. ¿Viejito? Ya yo les voy a indicar, a ver, Elías, tu volumen, hijito Elías. Listo, ahora sí. Entonces, repito, hoy día vamos a trabajar en el Classroom, más o menos 12:30, 12:40. Vamos a hacer como una especie de pruebita de 5 preguntitas en base a lo que hagamos hoy. Dime, Luana. Profesor, ¿lo vamos a resolver en el módulo? No. A ver, repito. A ver, ustedes me van a seguir presentando sus prácticas domiciliarias como toda la semana vía Classroom, ¿sí? Pero además, esta partecita que estoy encerrando en un círculo, ¿ya? Es como una especie de pruebita semanal en base a lo que hagamos hoy día. Por eso es necesario que hoy día esté muy atento, ¿sí? Me lo van a presentar hoy día mismo, ¿ya? Pero yo le voy a explicar más adelante, hijitos. Muy bien, no se preocupen, yo le voy a explicar más adelante. Lo único que les digo es que tengan abierto su Classroom de aritmética. Acá todos saben entrar al Classroom, hijitos. Y finalmente van a encontrar
su ID, su contraseña, sus enlaces de Zoom. ¿Hijitos? Muy bien. Ahora sí. Continúo. A ver, Maciel, lee lo que ves en la pizarrita, hijita. Fecha máxima de presentación hasta el lunes 15 de junio. Maciel, desde arribita, por favor, desde arribita. Presentación de la práctica domiciliaria. Sigue. ¿Cómo se lee novena? Novena fase virtual, semana 1. Fecha máxima de presentación hasta el lunes 15 de junio. Gracias, Maciel. Entonces, hijitos, hoy día hago la clase hasta la 1 junto con ustedes, con el apoyo de ustedes, su participación de ustedes. Y tienen plazo, la tarea ya está publicada en el Classroom, tienen plazo hasta el lunes 15 de junio para presentarme su tareita. ¿Hijitos? Muy bien. Empezamos. A ver, ahora sí, empezamos. Mucha atención. Vamos a explicarles cuáles son los elementos de la potenciación. A ver, atención, voy a colocar un ejemplo. Yo digo, por ejemplo, 2 al cubo. Esto va a ser igual. A ver, voy a preguntar a ver a Juan André Monzón. Juan André, activa tu micrófono, hijito. Listo. Juan André, ¿cuánto es 2 al cubo? 6. No es 6. No es 6. ¿Por qué? Porque 2 al cubo, Juan André, es como si fuera 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es 2 al cubo, Juan André? 4, 8. Correcto. 2 al cubo es 8, correcto. Entonces, 2 al cubo, hijitos, es 8. Ahora, atención, ¿ah? Miren, ve. Hoy día vamos a aprender a identificar los elementos de la potenciación. Atención. A ver, muy atentos. Miren, muy atentos, ¿ah? El 2, al 2 se le llama base. Al 2 amarillito. ¿Ya? Atención, ¿ah? Al 3, verdecito, se le llama exponente. ¿Ya? Al 3, verdecito, se le llama exponente. Y al 8, que vendría a ser la respuesta, se le llama potencia. Viejito, repito, ¿ah? Repito nuevamente. El 2 se le llama base, al 3 se le llama exponente y al 8 se le llama potencia. En conclusión, la potenciación tiene 3 elementos. Base, exponente, potencia. Repito, ¿ah? Base, exponente, potencia. A ver, Luana, activa tu micrófono, Luana. Digo, profesor. A ver, Luana, te hago otra pregunta. Tengo profesor, 3. Profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, tengo 3 al cuadrado. A ver, Luanita, ¿cuánto es 3 al cuadrado, Luana? 6, profesor. No es 6. A ver, están cometiendo un pequeño error. A ver, un ratito. No cometan el error, hijitos, no cometan el error de multiplicar 3 por 2, porque así no se hace. Así no se hace. A ver, un ratito, estoy explicando un ratito. Lo que se hace acá, cuando yo digo 3 al cuadrado... Es un número. A ver, un ratito para explicar, por favor. A ver, lo que se hace acá en 3 al cuadrado es multiplicar 3 por 3. Y 3 por 3 es 9. Entonces la respuesta no es 6, la respuesta es 9. A ver, Luana, activa tu micrófono, Luanita. Profesor. Listo, Luana. ¿Quién es la base? El 3. Correcto. ¿Quién es el exponente? El 2. Muy bien. Luanita, ¿quién es la potencia? El 9. Correcto. Muy bien. Gracias, Luanita. Perfecto. Ya está. Luana, listo. Muy bien. A ver, voy a preguntar ahora a ver a un varón. Fabricio Hidrogo, activa tu audio, hijito. Sí, profesor. Fabricio, tengo ahora este número. Observa. A ver, dime tú, Fabricio. A ver, Fabricio. A ver, bajen la manito, hijitos. Yo lo voy a llamar, no se preocupen. Yo lo voy a llamar, hijitos. No se preocupen, yo los llamo. Ya, a ver, yo los llamo, hijitos. Listo. Profesor, Fabricio. ¿Eso se va a copiar en el cuaderno? Así es, correcto. Se copia en el cuaderno. Correcto, así es.
Muy bien. A ver, Fabricio, contigo. Tengo, por ejemplo, hijito, 4 al cubo. A ver, Fabricio, ¿cuánto es eso, hijito? A ver, Fabricio, ¿cuánto es 4 al cubo? Fabricio Hidrogo, activa tu micrófono. Listo, Fabricio, ¿cuánto es 4 por 4 por 4? Porque eso es 4 al cubo. ¿Cuánto es? Fabricio, no te escucho. ¿Cuánto es 4 al cubo? Disculpe que lo interrumpa. ¿Se copia en el cuaderno? A ver, un ratito, vamos a poner un poquito de orden. A ver, vamos a poner un poquito de orden. Cuando un compañerito está participando, yo le rogaría que el compañerito termine de participar, porque no es bueno interrumpir, ¿sí? Si yo quiero una preguntita hacer, vamos a esperar que el compañerito termine de participar para poder hacer la preguntita, ¿sí? Si no, se va a volver el salón un poquito desordenado, ¿sí? A ver, primero termino con Fabricio. Fabricio, activa el audio. Sí, profesor. Fabricio, ¿cuánto es 4 al cubo, hijito? ¿Cuánto es 4 por 4 por 4, hijito? 64. Muy bien, Fabricio, tú mismo, hijito. ¿Quién es la base? El 4. Correcto, Fabricio, excelente. Fabricio, ¿quién es el exponente? El 3. Muy bien, hijito. Hijito, ¿y quién es la potencia? El 64. Muy bien, excelente. Ya, ahora sí, Said. Gracias, Fabricio. Ahora sí, Said, dime tú cuál era tu consulta. Profesor, ¿se copia en el cuaderno? Así es, claro que sí, correcto. Así es, se copia en el cuaderno, así es. Muy bien. Voy a preguntar ahora a una mujercita. A ver, voy a preguntar a ver a Almendra Cuba. Almendrita, activa tu micrófono, hijita. Listo. Almendrita, tengo 5, por ejemplo, hijita, elevado al cuadrado. Almendrita, una preguntita. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 10. A ver, vuelvo a decir, no cometan el error de multiplicar 5 por 2. No se multiplica 5 por 2. 25. 5 al cuadrado, a ver, 5 al cuadrado. 25. A ver, 5 al cuadrado es como si fuera 5 por 5, ¿ya? 5 al cuadrado es como si fuera 5 por 5, ¿sí? Entonces, ¿cuánto 25. Es 5 al cuadrado, Berenice? ¿Cuánto es? 25. Correcto, Berenice. Muy bien, Berenice. Almendra, Berenice, tú misma. Profesor. A ver, por eso vuelvo a decir, a ver, hijitos. A ver, vamos a esperar que sus compañeritos participen, hijitos. Si no, vamos un poquito a desordenarnos. A ver, Almendra. A ver, esta Almendrita. Ah, sí, perdón, profesor. Almendrita. Almendrita, ¿cuál es la base? 5. Muy bien. ¿Cuál es el exponente, hijita? Almendrita. 2. Muy bien, Almendrita. ¿Quién es la potencia, hijita? Almendrita. 25. Muy bien, excelente, Almendra. Te felicito, Almendra Cuba. Excelente. Profesor, ya está, Almendrita. Dime. Yo, Fabricio, le quiero decir algo. Dime, hijito. Esto es lo de la práctica de clase. Así es, correcto. Así es, hijito. Profesor. Correcto, sí. Me he dado cuenta que... A ver, uno por uno, a ver, un ratito, está preguntando Fabricio, dime Fabricio. Me he dado cuenta que en base 5 y en exponente 2, acá en la práctica de clase dice que es base 5 y exponente 3. Ah, de repente, no, lo que pasa, hijito Fabricio, es que yo he inventado este ejercicio ahorita de mi mente, hijito, yo lo he inventado ahorita de mi mente, hijito. O sea, los ejercicios que yo hago acá, hijito, en el Zoom, pueden variar, hijito. Muy bien. Ah, una mujercita me iba a preguntar algo, lo escucho. Profesor, soy Edira Nicole Ramos García. Es que mi nombre no lo puedo cambiar. Está como Sarita García. Ya, yo lo cambio, hijito. No. Por supuesto, hijita, yo lo cambio. Ya. ¿Cuál es tu apellido, hijita? Yanira Ramos García. Ah, ya, Yanira Ramos. Ya, yo lo cambio, no te preocupes. Yo lo cambio. Ya está. Yo lo cambié, Yanira, no te preocupes, ya lo cambié. Muy bien. Bien, hijitos, vamos a continuar. Ya está. A ver, miren, hijitos, atención, dice, completa en esta misma guía o en esta misma diapositiva y de manera correcta el siguiente cuadro sobre la potenciación. A ver, rapidito, dice,
En este caso, 2 al cubo, la base es 2, el exponente es 3, la potencia es 8. En el siguiente ejercicio, 2 a la quinta, la base es 2, el exponente es 5, la potencia es 32. ¿Por qué? Porque 2 a la quinta es 32. A ver, les voy a dar un minutito para que en su cuadernito o en su guía lo llenen. A ver, 1, 2, 3. A ver, todos a trabajar. Y voy a preguntar a 5 alumnos. A ver, en su cuadernito, y los que tienen su guía, lo hacen ahí. A ver. El que ya acabó, excelente. Ya. Voy a hacer que participen todos, hijitos. Muy bien. A ver, veo a Fabricio, veo a Almendra, veo a Yanira, veo a Elías, Raúl. Muy bien. A ver, un ratito voy a cambiar el nombre a Raúl para saber su apellido, hijitos. Raúl Contreras Sánchez. Está muy bien. Veo a Matías, veo a Micael, veo a Génesis, Juan, Berenice, veo a Jonier, veo a Aarón, Camila, Luana, veo a Said, veo a Renzo, a Fabiano, a Maciel, veo a Fiorella Morales, Carlos, veo a Nathaniel, Giancarlo, veo a Kaira, Leiter, Kiara, Daniela y Zahari. A ver, tenemos 28 alumnos. A ver, voy a hacer que todos participen, viejitos. Muy bien. A ver, voy a hacer que participen todos, hijitos, todos, 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 para que todos puedan aprender, hijitos. Al que no lo llamo, no se preocupe. ¿Eso no está en aritmética, profe? ¿Cómo? Eso no está en aritmética. Claro, por supuesto, es parte de la aritmética. Claro que sí, hijito, es parte de la aritmética. Claro que sí. Hijito, eso es parte de la aritmética. Claro que sí, hijito. Sí, es importante porque en aritmética también se hacen operaciones combinadas. Con potenciación, con radicación. Claro que es aritmética, hijitos. Muy bien. No, no está en el módulo de aritmética. Sí, sí está. Está en el tema 5. Vean el tema 5, ahí está. Claro que sí. Búsquenlo bien, el tema 5, ahí está. De quinto de primaria, el tema 5. Muy bien, los que ya lo hicieron, excelente. A ver, ¿quién está silbando? A ver, Leiter. Ah, pero no lo había. Muy bien, sí está, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, Renzo. A ver, Renzo, a trabajar, Rencito. ¿Es necesario entonces copiaron el cuaderno? Claro, los que ya tienen guía, los que ya tienen guía, háganlo pues en su misma guía, ¿no? Y los que no tienen su cuaderno, los que no tienen la guía, y si lo han impreso, porque en el Classroom también lo he subido, y si lo han impreso, trabájenlo ahí. Y los que no tienen ni Classroom, y los que no tienen guía, háganlo en su cuadernito. A ver, 10 segundos y empiezo a preguntar. Profesor, ya lo hice. Perfecto, muy bien. Muy bien. Profesor, ya terminé. Perfecto, muy bien. Profesor, ya terminé. Listo. Muy bien, excelente. Profesor, ya terminé. Perfecto, muy bien. Profesor, ya terminé. Muy bien, hijitos, perfecto. Bien, pregunto a Kaira Castillo. Active su micrófono, por favor. Profesor, ya terminé. Listo. Muy bien. A ver, voy a preguntar a Kaira. Vamos a permitir que a Kaira participe. Ya, a ver. Terminé, bien. Profesor. Listo. Ya, muy bien. Bien. A Kaira, activa tu micrófono, hijita. Ya, listo. Profesor. A Kaira. Tengo 3 al cuadrado. ¿Quién es la base? El 3. ¿Exponente? El 2. ¿La potencia? 9. Muy bien, Akaira. Excelente. Muy bien, Akaira. Voy a preguntar ahora. Yo voy a llamar, no se preocupen. Yo voy a llamar. A ver. Vamos a llamar ahora a ver a un varoncito. Voy a llamar a ver a Micael. Micael, activa tu micrófono, hijito. Listo. A ver, Micael. 4 al cubo. ¿Quién es la base? 4. ¿Exponente? 3. ¿Potencia? 64. Muy bien, Micael. 4 al cubo, 64. Muy bien, Micael. Perfecto. A ver, voy a llamar. A ver, yo llamo, no se preocupen. Yo voy a llamar. A ver, voy a llamar ahora a ver a una mujercita que va a ser...
A ver, vamos a llamar a ver a una mujercita que va a ser Maciel Torres. Maciel, activa tu micrófono, hijita. Sí, profesor. 5 al cubo. ¿Quién es la base? 5. ¿Exponente? 3. ¿Cuánto es la potencia, Maciel, por favor? ¿Cuánto es 5 al cubo? 125. Muy bien, Maciel. Excelente. Muy bien, Maciel. Te felicito, hijita. Perfecto. Llamo ahora a un varón. El varón va a ser Giancarlo Steven. Activa tu micrófono, Giancarlo. Bien, hijito. 2 a la 4. Steven, ¿quién es la base? 2. ¿El exponente? 4. ¿La potencia? 4. A la potencia, 16. Muy bien, Steven. Excelente, Steven Angulo. Excelente. Voy a llamar a una mujercita. Voy a llamar a ver a Nathaniel Torres. Activa tu micrófono, Nathaniel, por favor. Nathaniel Torres, activa tu micrófono, hijita. Muy bien. A ver, Nathaniel, atención. Quiero que me digas el último. ¿Cuánto es 6 al cubo, Nathaniel? ¿Quién es la base? La base es 6. ¿El exponente? El exponente es 3. ¿Y la potencia? ¿Cuánto es 6 al cubo? ¿Cuánto es 6 por 6 por 6, Nathaniel? 216. Muy bien, Nathaniel. Excelente. Te felicito, Nathaniel Torres. Muy bien, hijita. Excelente. Bien, hijitos. Ahora, todo el salón de clase de quinto B que se están portando muy bien. Excelente. Dime. Profe, está mal la del la de 4 al cubo. ¿Por qué está mal? Cuéntanos. No, pero está bien. A ver, un ratito, su compañero está a ver conversando. ¿Por qué está mal, hijito? Cuéntanos, por favor. Porque se tendría que primero multiplicar 4 por 4, sería 16. Ya, y 16 por 4, ¿cuánto es, hijito? ¿Pero no se debería hacer 16 por 16? No, ¿por qué? Te explico rápidamente. 4 al cubo es como si fuera 4 por 4 por 4. Y 4 por 4 es 16. Y si yo multiplico este 16 por 4, mi estimado alumno, 16 por 4 es 64. Significa entonces, a ver un ratito para terminar la idea. Entonces, la respuesta que me dio su compañero es correcto. La respuesta es 64. ¿Está bien, hijito? Sí. Listo, muy bien. A ver, ¿alguien me iba a preguntar algo? Dígame. ¿Puedo salir un rato? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por algo. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Dime. No te escucho. ¿Qué pasó? A ver, no te escucho. Bueno, voy a seguir. Parece que hay poquito interferencia. A ver, ahora todos en su cuadernito me hace el siguiente ejercicio. A ver, háganlo ustedes en su cuadernito. A ver, lo que ven ahí. A ver, háganlo en su cuadernito. A ver, Génesis, bajamos la mano, ¿sí? No se preocupen, yo voy a llamar a todos. No se preocupen, hijito, yo voy a llamar a todos, ¿sí? A ver, eso no está en el módulo, profe. No, así es, eso no está en el módulo, ¿correcto? Eso no está en el módulo. Háganle su cuadernito, hijitos. Yo le he creado el día de ayer. A ver, un minutito. Voy a llamar a aquellos alumnitos que no he llamado, ¿ya? Aquellos que no he llamado, que no han participado, a ellos voy a llamarlos, ¿ya? Para que participen todos, ¿ya? No se preocupen, yo los voy a llamar, así que les rogaría no levantar la manito, ¿sí? Porque yo los voy a llamar, ¿ya? Aquellos que no he llamado, a ellos los voy a llamar. No se equivoquen en multiplicar, por favor. Abríguense porque está haciendo frío, hijito. Ya abríguense, está haciendo bastante frío. Yo acá estoy en mi tercer piso, estoy acá en mi oficinita, estoy encerrado porque las ventanas, las puertas cerradas porque hace frío. Ya cuando sale el sol, abro mi puertita. Ya. A ver, no se equivoquen a multiplicar, ya, por favor.
30 segundos y empiezo a llamar a ustedes, ¿ya? Voy a llamar uno por uno. Al alumno que llamo, pues participa, activa su micrófono. Los demás les invito así a atender, a guardar silencio, ¿ya? No levanten su manito, no levanten su manito porque yo estoy llamando a todos. Todos van a participar, hijito, no se preocupe. Nos queda todavía bastante clase, ¿ya? Estoy apuntando los alumnitos aquí en mi registro, como ven en la pantalla. Mi registro está vacío porque estamos empezando el segundo bimestre. Así que yo apunto los alumnos que participan, ¿no? Los estoy apuntando para que pues tengan su nota, ¿ya? Pero no se preocupen, yo voy a llamar a todos hoy día. Bien, comienzo a preguntar. Fiorella Morales, activa tu audio, por favor. Mi hijita, hacemos 2 al cuadrado. Va, Fiorella, ¿quién es la base? El 2. ¿Quién es el exponente? El 2. ¿Quién es la potencia? 4. Muy bien, Fiorella Morales. Excelente, te felicito. Voy a llamar ahora a un varón. Voy a llamar ahora a Elías González. Elías, activa tu audio, por favor. Profesor. Listo, Elías. Elías, vamos a hacer ahora el siguiente, ¿ya? A ver, listo. Elías, ¿quién es la base? El 2. ¿El exponente? 4. ¿Cuánto es la potencia, hijito? ¿Cuánto es 2 a la 4? 16. Muy bien, Elías. Excelente, Elías. Lo máximo. Muy bien, Elías. Voy a llamar ahora a una mujercita. Yanira Ramos, activa tu audio, por favor. Profesor. Yanira, 3 al cubo. ¿Quién es la base? El 3. ¿El exponente? El 3. ¿La potencia? 27. Muy bien, Yanira Ramos. Excelente. Muy bien, Yanirita Ramos. Voy a llamar ahora a un varón. No, yo voy a llamar, a ver, baje la manito. Voy a llamar ahora a Raúl Bernardino. Raulito Bernardino. Listo. Raulito, 4 al cuadrado. ¿Quién es la base? 4. ¿El exponente? 2. 4 al cuadrado. ¿Cuánto es la potencia? 16. Muy bien, Raúl Bernardino. Excelente. Raúl Bernardino Contreras. Muy bien, hijito. Voy a llamar ahora a una mujer. Voy a llamar ahora a ver a Kiara Urbano. Kiara, activa tu micrófono, por favor. Profesor. Listo. Kiara Urbano. ¿Me escuchas, hijita? Sí. Listo. Kiarita Urbano, 5 a la 4. ¿Cuál es la base? 5. ¿El exponente? 4. ¿Y cuánto es la potencia? ¿Cuánto es 5 por 5 por 5 por 5? 35. No. A ver, ¿cuánto es 5 por 5 por 5 por 5, Kiara? Tú, Kiarita, solita. A ver, tú, Kiarita, solita. ¿Cuánto es 5 por 5 por 5 por 5? A ver, Kiara, activa tu micrófono. Kiara. ¿Profesor, puedo decirlo? A ver, un ratito. Sí. Primero, Kiara. A ver, Kiarita. Primero, Kiara. Kiara, ¿cuánto es 5 por 5 por 5 por 5? 225. Muy bien, Kiara. Excelente. Muy bien. Esa es la potencia. Perfecto, Kiarita. Muy bien. Voy a llamar ahora a un varón. A ver, un varón que no haya participado. A ver, voy a llamar a ver a Leiter Keneche. Leiter, activa tu micrófono, hijito. Leiter, activa tu micrófono. Listo. Sí, Leiter. Profesor. Perfecto. 7 al cuadrado. ¿Quién es la base? Leiter, ¿quién es la base? La base es el 7. Exponente. El 2. Potencia. Profesor, achique la pantalla. 49. Correcto, 49. Muy bien, Leiter Keneche. Muy bien. Listo. Llamo ahora a un varoncito. O perdón, una mujercita. Voy a llamar a ver a... A ver, Omar Angulo. Omarita. A ver, Omarita. 8 al cubo. Omarita, cuéntame. ¿Quién es la base? 8. Exponente. 3. Hijita, Omarita, ¿cuánto es 8 al cubo? O sea, ¿cuánto es 8 por 8 por 8?
512. ¡Excelente! Muy bien, Omarita, lo máximo. Muy bien, Omara, te felicito. Muy bien, hijitos. Perfecto, excelente, todos los alumnos que han participado. Los que no, no se preocupen, los voy a llamar, no se preocupen. Bien, hijitos, ahora sí. Les voy a enseñar algunas propiedades. Atención a la pizarrita, por favor. Primera propiedad se llama producto de potencias de igual base. A ver, repito, producto de potencias de igual base. Primero, por favor, escúcheme, yo voy a hacer la A y la B. A ver, atención. Yo digo, 2 al cubo por 2 al cuadrado. Atención, hijitos, ¿eh? Mucha atención, por favor. Si ustedes observan, las bases son iguales. La base es el número 2. Ahora, hijitos, a ver un ratito, voy a terminar. Sí, dígame. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Lo copiamos en la guía? A ver, muy buena pregunta. ¿Lo copian en el cuaderno o en la guía? Si tienen su guía, repito, copian en su guía. Si tienen su cuadernito, copian en su cuadernito. Hijitos, no hay problema. Continúo. No, yo lo copié en el cuaderno. Muy bien, hijitos, muy bien. Excelente. A ver, voy a continuar. Tengo 2 al cubo por 2 al cuadrado. A ver, miren la pizarrita. Como ustedes observan, las bases son iguales. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sumarlas, los exponentes los sumo, ojo, entonces voy a sumar 3 más 2. Miren, atención, ¿eh? Coloco la misma base, coloco el 2 y voy a sumar el exponente. 3 más 2. ¡Profesor, la pantalla! Hijitos, a ver, ¿qué pasó? ¿No se ve bien? A ver, hijitos. Se ve bien, profesor. Ah, entonces, hijita, correcto, gracias. Hijita, entonces es cuestión de configuración de tu pantallita, hijita. A ver, si no lo ves bien en tu pantallita, hijita, es configuración de tu pantallita porque todos tus compañeritos lo ven bien, hijita. Si te sugeriría en todo caso, hijita, que salgas del Zoom y vuelvas a ingresar porque se ve bien la pantalla, entonces vamos a seguir, hijita. Muy bien, continuamos. 2 al cubo, 2 a la 5 es 32, ¿verdad? Profe, en la guía no se puede copiar. Ah, por eso en la guía dice... Por eso en la guía dice, cópialo en tu cuadernito. En la guía dice bien clarito, ¿no? Por eso lea las indicaciones de la guía. En la guía dice, hazlo en tu cuadernito, ¿ya? Muy bien. La B. La B dice 3 al cubo por 3 al cuadrado. Miren, las bases son iguales. Coloco el 3 y los exponentes los sumo. Voy a sumar 3 más 2. Correcto. Y miren, ¿eh? Coloco la misma base, el 3, y voy a sumar los exponentes. Voy a sumar 3 más 2. 3 más 2 es 5. Hijitos. Y si yo multiplico 3 por 3 por 3 por 3 por 3, la respuesta me sale 243. ¿Viejitos? Entonces, ¿qué propiedad estoy haciendo? Estoy haciendo la propiedad producto de potencias de igual base. A ver, háganme ustedes la C y la D. El que ya acabó, espero un ratito a sus demás compañeros. Profesor, no lo entendí muy bien. ¿Me puedes explicar de nuevo, por favor? Ya, por supuesto, te voy a explicar nuevamente. A ver, mientras los demás avanzan, a ver, atención. Mira, atención, hijito. Profesor, a mí también, por favor. Ya, correcto, muy bien. A ver, lo voy a explicar nuevamente, rapidito. El primer ejercicio dice 2 al cubo por 2 al cuadrado. Hijitos, como las bases son iguales, por eso, mucha atención, por favor. Como las bases son iguales, coloco la misma base, coloco la base 2, ¿sí? Y como se está multiplicando, atención, como se está multiplicando, los exponentes los sumo, correcto, los exponentes los sumo. Voy a sumar 3 más 2, ¿correcto? Sigo, atención. Miren por eso la pantalla. Coloco la misma base 2, que está de color rojito, y los exponentes los voy a sumar. Ustedes saben que 3 más 2 es 5, ¿correcto? Y pregunto, 2 a la quinta o 2 a la 5 es
2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y 2 a la quinta es 32. ¿Viejitos? ¿Y eso es todo? Ya está. Gracias, profesor. De nada, hijito. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Muy bien, hijito, de nada. Muy bien, de nada. No se preocupe. A ver, espero 30 segunditos. Espero 10 segunditos. Voy a preguntar a una mujercita, ¿ya? Yo voy a llamarla, ¿ya? Muy bien. Comienzo a preguntar. A ver, Sahari Bernuy, activa tu audio, por favor, hijita. Sahari, activa tu audio, hijita, para que puedas participar. Listo. Sahari, vamos a hacer la pregunta C. A ver, dime, hijita, ¿qué hago? Cuéntanos. 4. Ya, ¿qué más? Elevado a 1 más 2. Correcto. ¿Qué más, Sahari? Sigue, por favor. Igual a 4 elevado ya. A 3. Muy bien, Sahari. Y una preguntita. Profesor, ya terminé. ¿Cuánto es 4 al cubo? ¿Cuánto es 4 al cubo, Sahari? 64. Muy bien, Sahari. Excelente. 4 al cubo es 64. Muy bien, Sahari. Voy a preguntar ahora a un varoncito. A ver, un varoncito. Voy a preguntar a ver a Jonier. Jonier, activa tu micrófono, hijito. Ya. Listo, Jonier. Jonier, vamos a hacer la D. A ver, ¿qué hago, hijito? Cuéntanos. Tengo que... Ahí pongo la base 4. Ya, ¿qué más? ¿Qué más, luego Jonier? Arriba pongo. Luego. No, ahí pongo 1 más 0 más 3. Correcto, 1 más 0 más 3. ¿Qué más, Jonier? Sigue, por favor. Igual a 4 a la cuarta. Correcto, 4 elevado a la 4. Listo, Jonier, una preguntita, hijito. ¿Cuánto es 4 por 4 por 4 por 4? Tú solito, Jonier, ¿cuánto es? Por favor. A ver, ¿cuánto es, hijito, 4 por 4 por 4 por 4? 256. Perfecto. Muy bien, Jonier. Excelente, Jonier Sikcha. Muy bien, hijito. Bien, hijito. Entonces, ojo, hemos aprendido ahorita la propiedad 1. No se olviden, ¿ah? Hemos aprendido la propiedad 1 que se llama producto de potencias de igual base. Repito, la propiedad se llama producto de potencias de igual base o también se llama producto de potencias de bases iguales. Dime, hijito, alguien me iba a preguntar. Profe, ¿y qué pasa si las bases no son iguales y son diferentes? Ah, ya, muy buena pregunta. También me preguntó un compañerito de quinto A de primaria. Cuando las bases son diferentes... A ver, lo voy a hacer acá al costadito. A ver, es una muy buena pregunta. Un alumnito de quinto A también me preguntó. Lo respondo. Por ejemplo, si yo tengo 4 al cuadrado y lo voy a multiplicar por 2 al cubo, a ver, miren, hago lo siguiente. Lo voy a explicar de todas maneras. El 4, este 4, es como si fuera 2 al cuadrado, ¿correcto? Miren, el exponente 2 azulito lo coloco, ¿ya? Y voy a colocar lo bajo, el 2 al cubo. Ojo, miren lo que hago. Luego, estos dos exponentes los voy a multiplicar. Miren, lo multiplico esos dos exponentes. Ya, bajo la base rojita, 2 lo bajo. Y voy a multiplicar el 2 rojito por el 2 azul. 2 por 2 es 4, ¿sí? Y voy a bajar el 2 al cubo, ¿correcto? Miren, Y miren, casualidad, este ejercicio viene a ser la propiedad que estamos justo desarrollando. 2 a la 4 por 2 al cubo, ustedes saben que los exponentes se suman. Y 4 más 3 es 7. Hijitos, y 2 a la séptima es 2, 4, 2 por 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 2, 64, es 256. Correcto. Entonces, eso se haría, hijitos. ¿Hijitos? Sí, eso se haría siempre y cuando sean las bases diferentes. ¿Hijitos? Muy bien. La pregunta es...
Solo se cambian las bases nada más. Así es, correcto. Solamente se cambian las bases. Así es, correcto. Bien, hijitos. Ahora ustedes me van a trabajar en su cuadernito esos cuatro ejercicios. La misma propiedad. Un minuto. En su cuadernito. A ver, todos en su cuadernito, hágame la propiedad 1. Recuerden, se llama producto de potencias de igual base. A ver. Voy a llamar a aquellos alumnos que no he llamado, ¿ya? ¿Todos o hasta qué letra? Todo, se hace todo. Se hace todo. Bien, comienzo a preguntar. Renzo Caballero, hijito, activa tu audio, por favor, hijito. Sí, profesor. Listo, Renzo, a ver, ayúdame con la... Cuéntame, ¿qué hago, hijito? Sumo las potencias de 2 y... Sumo las potencias, a ver, a ver. Sumo las potencias, no es tan exacto. ¿Qué sumo? Somos el exponente. Muy bien. Ya. ¿Qué sumaría entonces, hijito? Cuéntame. 2 más 2. Correcto, ya. Sumo 2 más 2. Ya, lo voy a colocar acá arribita. ¿Qué más, hijito? Sigue. Y la base la repito. Correcto, muy bien. ¿Qué más, Renzo? Sigue, por favor. Sumo 2 exponentes. ¿Cuánto es la suma, hijito? 4. Correcto. ¿Qué más hago, Rencito? Y sigo repitiendo la base. Correcto. Hijito, ¿cuánto es 2 a la 4, Renzo? 2 a la 4... A ver, ¿cuánto es 2 a la 4? O sea, 2 por 2 por 2 por 2. A ver, Renzo. 16. Correcto. Muy bien, Renzo. Voy a llamar, excelente. Voy a llamar a una mujercita ahora. Voy a llamar, yo le elijo, voy a llamar a ver a... A ver, vamos a llamar a ver a Génesis Terry. Activa tu audio, por favor, Génesis. Profesor, recién lo estoy haciendo. Estoy resolviendo. ¿Ya? Igual. Lo haces ahorita conmigo. A ver, ayúdame, hijita. Tú eres una niña inteligente, lo vas a hacer acá. A ver, Génesis. La B. A ver, dime, ¿qué hago, hijita? Cuéntanos. Pones el 3. Ya. Y sumas 3. Ya, ¿qué más? Y pones... Arriba del 3 pones el 1 más 2. Muy bien, 1 más 2. ¿Qué más, hijita? Cuéntame, Génesis. Ponemos igual. Ya. 2. A ver, Génesis, ¿qué hago ahí? Ponemos el 3. Ya, el 3, ¿qué más? ¿Y qué pongo como exponente, Génesis? El 3. Correcto. Génesis, ¿cuánto es 3 al cubo? Es igual... ¿Cuánto es 3 por 3 por 3? 27. A ver, vamos a hacer que todos participen. Génesis, ¿cuánto es 3 al cubo? 27. Correcto. Muy bien, Génesis Terry. Muy bien, hijita. A ver, voy a llamar ahora a un varón. Voy a apagar mi cámara. Porque mi hermana se sacó los zapatos, le voy a poner rápido. Ya, hijita, no hay problema, hijita. Muy bien, voy a llamar ahora a un varón. Matías Medina, activa todo, hijito. Ok, profesor, lo tengo. Cuéntame, ¿qué hago? El 4, tiene que escribir 4. Ya, ¿qué más? Cuéntame.
¿Qué más, Matías? A ver, te escucho. Y los exponentes son 2 más 2. Ya, correctos. Correcto, ya lo sumé 2 más 2. ¿Qué más, Matías? Cuéntanos, por favor. Te escuchamos. Tienes que poner 4 con exponente 4. Correcto, Matías. ¿Y cuánto es 4 elevado a la 4, Matías? 256. Correcto, es 256. Excelente, Matías. Te felicito. Muy bien, Matías Medina. Voy a llamar ahora a ver a una mujercita. Dime. Un pequeño recreo para ir al baño, por favor. ¿Me puede dar un pequeño recreo? Recreo no hay, pero anda al baño, hijito, rapidito. Si es una necesidad, anda, Matías. A ver, voy a llamar ahora a una mujercita. Voy a llamar a ver a Camila Escobedo. Camila, activa todo, hijita. Bueno, diga, profesor. Dime, ¿qué hago? Ya, primero pone el 4, coloca el 4. Ya, ¿qué más? Y los exponentes los suma. A ver, pone 1 más 2. Más 2 más 3. Correcto, ¿qué más, hijita? Pone igual, coloca igual, y ahora 4... Ya. Y lo sumamos todos los exponentes, que saldría 6. Correcto. Sería 4 a la sexta. Correcto, mi estimada alumna. ¿Cuánto es 4 a la sexta? Profesor, disculpe por salirme de la clase, pero mi computadora está fallando y se me apagó de la nada y tuve que entrar. Ya, hijito, no hay ningún problema. No hay ningún problema, hijito. No hay ningún problema, hijito. A ver, Camilita, ¿cuánto salió? 4.096. Perfecto, muy bien, Camila Escobedo. 4.096, excelente, muy bien. Hijitos, entonces, de esta manera hemos aprendido la propiedad número 1 que se llama, repito, apúntale en tu cuadernito, la propiedad 1 se llama producto de potencias de igual base. Acuérdate, repito, producto de potencias de igual base. Bien, propiedad 2. A ver. Ahora les voy a enseñar la propiedad 2 que se llama cociente de potencias de igual base. Propiedad 2, cociente de potencias de igual base. A ver, voy a bajar el audio. A ver, Génesis. Listo, ahora sí. A ver, voy a hacer la E y la F. A ver, rapidito. La E dice 2 elevado a la 4 entre 2 al cuadrado. En este caso ya no es una multiplicación, es una división. Entonces, hijitos, cuando es una división, los exponentes se restan. O sea, voy a restar el 4 con el menos 2, lo resto. Entonces, hijitos, atención, mira cómo va a quedar. Va a quedar la base 2 y 4 menos 2 es 2. Hijitos, y 2 al cuadrado es 4. Entonces, la respuesta sería 4. ¿Correcto? A ver, voy a hacer ahora la F. Atención, la F dice 4 al cubo entre 4 al cuadrado. Repito, es una división. Atención, miren la pizarrita. Estoy viendo en el video que hay alumnitos que no están viendo la pizarrita. Miren su pizarrita. 4 al cubo entre 4 al cuadrado. Entonces, coloco la misma base y como es una división, los exponentes se restan. Entonces voy a decir 3 menos 2. Hijitos, miren, coloco el mismo 4. Hijitos, 3 menos 2 es 1. Y ustedes saben que 4 a la 1 es 4. ¿Correcto? A ver, háganme ustedes la G y la H. A ver, les doy 30 segundos. Y voy a llamar a aquellos que no he llamado. A ver, háganlo la G y la H. Profe, también copiamos la E y la F, ¿no? Por supuesto, así es, hijito. Claro que sí, claro que sí. Recuerden que esta clase está siendo grabada. Si ustedes, la matemática, el éxito de la matemática, hijito, de quinto B, es practicar. Mientras más practiquen... Profesor, ¿esto lo va a publicar en el Classroom? Así es, este video va a estar subido a las 5 de la tarde en el Classroom. Así es. Así es, Luanita. A ver. 15 segundos y empiezo a llamar. Ya, hijita, no hay problema. A ver. A ver. Profesor, ya terminé.
Muy bien, excelente. Profesor, ya terminé. Muy bien, excelente. Vamos a esperar. Voy a copiar F que no he copiado, profesor. Perfecto. Vamos a esperar que todos acaben. También hay que ser, practicar el valor de la solidaridad, del compañerismo. Si hoy acabé, vamos a esperar que todos acaben, porque la idea es que todo quinto B aprenda, ¿ya? Si todos avanzamos, si todos aprenden, qué bonito, ¿no? La idea es que todos aprendan, todos mis compañeros deben aprender, ¿ya? Yo tengo esa idea, ¿ya? Todos deben aprender. Profesor, ya los terminé. Excelente, muy bien. Entonces vamos a esperar a que sus compañeros acaben para que todos aprendan, ¿ya? Muy bien, vamos a esperar. Profesor, yo también terminé. Profesor, yo terminé ya. Perfecto, muy bien, Yanira, perfecto. Vamos a esperar, hijitos, un ratito. Muy bien. Profesor, yo terminé. Perfecto, muy bien. A ver. Perfecto, bien. Profesor, yo terminé. Voy a llamar a Aarón Sánchez. Profesor, yo terminé. A ver, muy bien. Profesor, yo terminé. Listo, muy bien. A ver, los que ya acabaron, vamos a guardar un poquito de silencio para que Aarón pueda participar. A ver, Aarón, la G, cuéntame, ¿qué hago en la G, Aarón? El 5, se copia el negro. Ya, ¿qué más? El exponente 5 se suma con el 2. ¿Se suma o se resta? Se resta, profesor, se resta. Ah, ya, entonces voy a restar 5 menos 2. ¿Qué más, Aarón? Sigue. Ya, si lo resto sale el 3. 5. Ya, 5, ¿qué más? Al cubo. Ya, ¿qué más? Al cubo, correcto. Aarón, ¿cuánto es 5 al cubo, Aarón? 125. Muy bien, Aarón, excelente. Muy bien, Aarón Sánchez, excelente. Gracias, Aarón. Listo, muy bien. Voy a llamar ahora a una mujercita. Una mujercita, a ver, voy a llamar ahora a ver a... Voy a llamar a alguien que haya participado poco. A ver, acá tengo en mi lista. Elizabeth Carrillo, ¿está? No está, ¿no? ¿Brisa Alba está? Tampoco está. Sí, estoy. ¿Está? ¿Brisa? Sí. Ah, ya. A ver, Brisa. A ver, voy a ver, tijita, Brisa, ¿por dónde estás? A ver, Brisa. No te veo, Brisita. A ver, un ratito, Brisa. Quiero verte, Brisa, a ver dónde estás, hijita. Brisa. A ver, Brisa. Ah, ya. Daniela Brisa Alba. Danielita. A ver, hijita. La H, cuéntame, ¿cómo sería? El 6 se repite. Ya, ¿qué más, hijita? Cuéntame. Una división, esta vez el 7 se resta con el 5. Correcto, el 7 se resta con el 5. ¿Qué más, Brisita? Cuéntame, por favor. Y el 6. Ya. Y ya elevado a la que... Escucho. El elevador se resta. Correcto. Entonces, ¿cuánto es 7 menos 5, Brisa? 2. Correcto. Brisa, ¿cuánto es 6 al cuadrado? 6 al cuadrado A ver, ¿cuánto Brisa es 6 al cuadrado? Recuerda, Brisa, que 6 al cuadrado es 6 por 6. ¿Cuánto es, Brisita? 36. Correcto. Muy bien, Brisa. Excelente. Muy bien. Hijitos, excelente. Gracias, Brisita. Muy bien, ¿eh? Te felicito. Ahora, hijitos, todos me van a hacer esto en su cuadernito. A ver, a la una. A ver, Fiorelita, baja tu micrófono. Ahora sí. A ver, todos me van a hacer el siguiente ejercicio. A ver. Los cuatro ejercicios, a la 1, 2, 3. A ver, les doy un minutito, todos en su cuadernito. Gracias.
No se equivoquen al multiplicar, ¿ya? Tengan cuidado al multiplicar, al dividir, hijitos. A ver, voy a copiar yo. A ver, yo voy a llamar a aquellos alumnos que no han participado o que han participado poco, ¿ya? Yo voy a elegirlo, viejitos, no se preocupen. La idea acá que es que todos aprendan, ¿ya? Yo tengo esa idea, todos deben aprender porque acá todos son inteligentes. Todos los alumnos de quinto B son inteligentes, todos. Profesor David, perdón. Profesor, ya terminé, ya. Muy bien. Yo lo que ya he participado una vez. No hay problema. A ver, por ratito voy a bajar el audio. A ver, dime, hijita, dime, pregunta. ¿Puedo ir al baño? Sí, anda, hijita, anda, no te demores nomás para que no puedas atrasarte, anda, hijita, claro que sí. Ya. Muy bien, no se preocupen. Miren, varios han participado una sola vez, no se preocupen. Recuerden, ahorita tengo 28 alumnos, entonces la idea es que todos participen. Ya, por eso que yo trato de llamar a todos, hijitos. Tenemos 28 alumnos en la clase, son bastantes. Profesor, ya terminé. Muy bien, vamos a esperar a los demás que puedan acabar, hijitos. Vamos a esperar un ratito. Profesor, también ya acabé. Ya, muy bien. Los que ya acabaron, vamos a guardar un poquito de silencio. Pero, con paciencia. Perfecto, muy bien. Recuerden que estamos en la propiedad 2. Cocientes de potencias de igual. Acabé, profesor. Muy bien, muy bien. Muy bien. Profesor. Dime. Profesor, ya terminé. Muy bien, listo. Ahora sí, empiezo a llamar. A ver, voy a llamar a una alumno o alumna y los demás, por favor, atendemos en silencio. A ver, voy a llamar a ver a Adriana Castro. Adriana Castro, activa tu audio, por favor. Sí, profesor, la primera, listo. ¿Verdad? Sí, Adrianito Castro. A ver, la E, cuéntame, ¿qué hago? Primero, 2. Ya, ¿qué más, hijita? Arriba, 4 menos 1. Muy bien, 4 menos 1. ¿Qué más, Adrianita? Sigue, por favor. Abajo, igual, 2 elevado. Tú solita, 2 elevado. Cubo. Muy bien. Adrianita, ¿cuánto es 2 al cubo? 8. Muy bien, Adrianita. Perfecto, Adrianita. Lo máximo. Muy bien. Muy bien, hijita. Voy a llamar ahora a Carló. Carló, usted. ¿Activa su audio, Carló? A ver, Carló, tu hijito. ¿Carló? Ya, ay. Listo. Carló, ¿me escuchas? Sí. Listo, Carló. Hacemos la F. Cuéntanos, ¿qué hacemos? Ponemos la base. Ya, ¿cuál es la base? 4. Ya, ¿qué más, hijito? Cuéntame. Y restamos el 3 y el 1. Correcto, lo resto, 3 menos 1. ¿Qué más, hijito? Y ponemos 2. Ya, coloco 2. ¿Qué coloco como base, Carlos? Base. La base ponemos 4. Correcto. ¿Qué más, Carlos? Hijito, ¿cuánto, Carlos, es 4 al cuadrado? Cuéntame. 4 al cuadrado. Sí. ¿Cuánto es, Carlos? 16. Muy bien, Carlos. Excelente. Muy bien, Carlos. Carlos Ganosa. Muy bien, hijito. Llamo a Juan Monzón. Sí, profesor. Juan, la G. Cuéntame, ¿qué hago? Pones el 5... Ya, ¿qué más? Lo restas 6 menos 4. Correcto, resto 6 menos 4. ¿Qué más hago, hijito? Cuéntame. Pones igual 5 al cuadrado. Correcto, hijito. ¿Y cuánto es 5 al cuadrado? 25. Muy bien, Juan Monzón. Excelente, Juan Monzón. Voy a llamar ahora a una mujer. A ver, Luis Fabiano. Luis, activa tu audio, Fabiano. Luis Fabiano. Sí, profesor. Listo, Luis. La H, cuéntame, ¿qué hago, hijito? El 6 se repite. Ya, ¿qué más, Fabiano? 10 menos 8. Correcto, 10 menos 8. ¿Qué más, hijito? Cuéntame, Luis. 6. Ya, ¿qué más? ¿Al cubo? No, ¿cuánto es 10 menos 8, hijito? 10 menos 8. 2.
Correcto. Entonces, te pregunto, ya, Luis, repite, sí. ¿Cuánto es 6 al cuadrado, hijito? 36. Correcto. Muy bien, Luis. Perfecto. Said Orué, activa todo, hijito. Sí, profesor. Bien. Said, una pregunta. Una pregunta de repaso. Said, ¿cómo se llama la primera propiedad? A ver, Said, ¿cómo se llama la primera propiedad? A ver, ¿qué hemos aprendido hoy día? Ah, se olvidó. A ver, Fabricio Hidrogo. ¿Precio de un producto? A ver, Said, a ver, otra vez, Said. Said, otra vez, primera propiedad. ¿Potencia de producto? No, está incompleto. He dicho la tercera propiedad. A ver, Fabricio, activa tu audio, Fabricio. Listo, Fabricio. ¿Cómo se llama la primera propiedad, Fabricio? Producto de potencia de igual base. ¿La segunda propiedad, Fabricio? Cociente de potencia de igual base. Correcto, muy bien, Fabricio, excelente, Fabricio Hidrogo, muy bien. Entonces, repito, ¿eh? Es importante, hijito, saber las propiedades, es importante conocer el nombre correcto y completo de las propiedades. Claro que sí, así es, o si no en la guía, si lo tienen en la guía, correcto. Decía que es importante aprender los nombres completos y correctos de las propiedades. Repito, propiedad 1, producto de potencias de igual base. Propiedad 2, cociente de potencias de igual base. Propiedad 3, la ven en la pizarra. Potencia de un producto. A ver, yo voy a hacer la I y la J. Atención. La I. Dice, miren la pizarrita. Miren la pizarrita, dice. 2 por 4 elevado al cubo. A ver, hay alumnitos que no están viendo la pizarrita. Estoy mirando acá por su camarita. Miren hijito, su pantallita. Repito, 2 por 4 es elevado al cubo. Atención. Este 3 afecta al 2 y afecta al 4. Entonces, miren, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 2 elevado al cubo por el 4 también elevado al cubo. Correcto. Repito otra vez. Este 3 afecta al 2 y al 4. Entonces va a quedar 2 al cubo y 3 y 4 al cubo. A ver, hijitos, atención. 2 al cubo es 8. Y 4 al cubo es 64. Hijitos, y si yo multiplico, hijitos, 8 por 64, la respuesta me sale 512. Siguiente ejercicio, la J. A ver, si no les quedó claro, hago la J. Miren, otra vez, voy a multiplicar 1 por 5 elevado al cubo. A ver, ¿qué hago? Hago lo mismo de arriba. El 3 afecta al 1 y el 5, y el 3 también afecta al 5. Miren cómo va a quedar, ¿eh? Miren su pantallita, va a quedar 1 elevado al cubo por 5 elevado al cubo. A ver, atención, ¿eh? Hijito, facilito. 1 al cubo es 1. Y 5 al cubo es 125. Si yo multiplico 1 por 125, la respuesta es 125. A ver, háganme ustedes la K y la L. Un minuto. Profesor. Dime. ¿Puedo ir a los servicios? Por supuesto, hijita. Andy, hijita. Por supuesto que sí, hijita. Andy, hijita. La L también lo hacemos, profesor. Profesor, no lo he entendido bien, no lo comprendo. Ya, lo voy a repetir, no hay ningún problema, lo repito. A ver, voy a repetir el primero. Ya. No hay problema, yo lo repito. Atención, otra vez. Lo repito. No hay problema, si no entienden, para eso estamos, para explicarlo otra vez. A ver, atención. Lo explico otra vez. Mucha atención, por favor, sobre todo a aquellos que les ha quedado alguna duda. Miren, ve. Dice 2 por 4 elevado al cubo. Miren, ¿qué hago? Atención. Este 3, que es exponente, afecta al 2 y afecta al 4. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 2 elevado a este cubo por este 4 elevado a este cubo. ¿Correcto? ¿Hasta ahí me entendiste, hijito? ¿El que preguntó, me entendió? A ver, ¿alguien preguntó? Listo, sigo. ¿Qué más hago? Bueno, ahora hago lo siguiente.
2 al cubo, 2 al cubo es 8. ¿Ya? Y luego hago 4 al cubo. 4 al cubo es 64. Si yo multiplico 8 por 64 es 512. ¿Ahora sí me entendieron? ¿Mucho mejor? Sí. Listo, muy bien. Bueno, 30 profesor, segundos. Voy a ir a tomar mi pastilla. Ya, hijito, no te demores porque si no te vas a atrasar. Ya, hijito, anda rapidito y regresa rapidito. Cuidado, te caes, no corras. No corras, por favor. Listo. A ver, voy a preguntar a una mujercita. A ver. ¿Está la alumna Luana Linares? A ver, en mi lista, a ver, falta participar Elizabeth Carrillo, John Su, que no está, Luana, Aya. Y, a ver, voy a preguntar, a ver, nuevamente. Said. Said, activa todo, hijito. Dígame, profesor. A ver, Said, me vas a ayudar. Vamos a hacerla acá. A ver, cuéntame, ¿qué hago, Said? Como el 2 contagia a todos, 5 sobre 2. ¿5 sobre 2 o 5 al cuadrado? 5 al cuadrado, disculpe, profesor. Correcto, 5 al cuadrado, ¿qué más, hijito? Por 2 al cuadrado. Muy bien, 2 al cuadrado. Said, tú mismo, hijito, ayúdame. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? ¿Cómo, profesor? No lo escucho. Ya, ¿cuánto es 5 al cuadrado, hijito? ¿5 al cuadrado cuánto es? 25. Correcto, Said, tú mismo. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado, Said? 8. No, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 6. No, 4, correcto. 2 al cuadrado es 4. Said, tú solito. Tú solito, Said. Said, ¿cuánto es 25 por 4? Said, ¿cuánto es 25 por 4? Said, ¿25 por 4? ¿No, Said? ¿40? No. ¿90, profesor? Tampoco, no es 90. No, no es 90. 100, profe, 100. Profe, 100. Claro que sí, 100. Ya, 100, claro que sí. Yanira Ramos. A ver, Yanira, activa tu micrófono. Profesor. Listo, Yanira, hacemos la L. ¿Qué hago? Cuéntame. 2 sobre 3. 2 al cubo, ¿qué más? 2 al cubo. 3 al cubo. 3 al cubo, ¿qué más? 4 al cubo. Correcto, 4 al cubo. Bien, señorita Yanira, cuénteme usted, ¿cuánto es 2 al cubo? 8. Correcto, Yanira, ¿cuánto es 3 al cubo? 27. Correcto, Yanira. ¿Cuánto es 4 al cubo? 4 al cubo, 46. ¿Sí? No, no es 46. A ver, hágalo. A ver nuevamente, ¿cuánto es? 64, perdón. Correcto, 64. Yanira, ¿y cuánto es 8 por 27 por 64? ¿Cuánto es, Yanirita? 8 por 27 por 64. 8... Ah, profesor. 8 por 27 por 64, Yanira. ¿Cuánto es? A ver. Profesor. 8. Dime. Sale. ¿Cuánto? Yo, profe. Un ratito, que lo haga profesor, Yanira. Profesor, 13.824. Muy bien, 13.824. Muy bien, Yanira Ramos, perfecto. Bien, a ver, Jonier, activa tu micrófono, Jonier. Por favor, listo. Jonier, hacemos un repaso, Jonier. Hijito, Jonier, una preguntita. ¿Cómo se llama la propiedad 1? Producto de potencia. Propiedad 1. Producto de potencia de igual base. Propiedad 2. Cociente de potencia de igual base. Propiedad 3. Potencia de un producto. Correcto, muy bien. A ver, hijitos, a ver,
Me hacen todos en su cuadernito, me hacen lo que ven en la... A ver, perdón. Propiedad 4. Potencias de un producto. A ver. Perdón. Déjenme ver bonito acá mis diapositivas. Ya hicimos el de acá, A ver. Hacemos la cuarta propiedad. La cuarta propiedad se llama potencia de potencia. A ver, mucha atención. Ojo, y hemos hecho la primera, que se llama producto de potencias de igual base. Y hemos hecho la segunda, que se llama cociente de potencias de igual base. La tercera, que se llama potencia de un producto. Y la cuarta, que se llama potencia de potencia. A ver, atención. Voy a hacer la M y la N. A ver, mucha atención, la M. Dice 1 al cuadrado elevado a la 5. Voy a hacer la M y voy a hacer la ñ. ¿Ya? La ñ dice 3 al cuadrado elevado a la 1 y esto elevado al cubo. A ver, mucha atención. A ver, mucha atención, hijito. O sea, miren su pizarrita. ¿Qué se hace? Se hace así. Mucha atención, Primero hago la M. El 1 es la base. El 1 lo copio acá. Correcto. Y luego, hijitos, como acá hay dos exponentes, ojo, miren la pizarrita, como acá hay dos exponentes, estos dos exponentes se multiplican. Entonces voy a multiplicar 2 por 5. ¿Correcto? Miren, ¿qué más? Coloco la misma base, que es el 1, color rojito, y los exponentes los voy a multiplicar. 2 por 5, 10. Hijitos, y ustedes saben que 1 elevado a la 10 es como si fuera 1 por 1 por 1 por 1, la respuesta será 1. ¿Ya? El siguiente ejercicio. Observe bien la pizarrita. Miren, ve. La base es 3. Miren la pizarrita. Hay alumnitos que no me están mirando la pizarra. Aarón, mira la pizarrita, Aarón Sánchez. No te distraigas, hijito. Tengo aquel 3. Los exponentes, que son los que estoy encerrando en un círculo azul, los exponentes los multiplico. 2 por 1 por 3, lo multiplico los exponentes. Coloco la misma base rojita, el 3, y los exponentes lo multiplico. 2 por 1 por 3 es 6. Hijitos, y si yo multiplico 3 a la sexta, la respuesta es 729. ¿Correcto? A ver, ¿alguna duda de la propiedad 4? ¿Se entendió? Listo. Si se entendió, quiero que me haga en su cuadernito la N y la O. A ver, voy a llamar a un varón y una mujercita. Profesor, no le entendí. Dime. ¿Quién está hablando, hijitos? Daniela Brisa. A ver, Danielita, lo voy a repetir, no hay ningún problema, lo repito. A ver, mira, hijita. Lo voy a repetir, no hay ningún problema, yo lo repito. Vamos a borrar acá el primero. Ya, mira, Danielita Brisa. Atención, mira. Voy a colocar 1 al cuadrado elevado a la 5. A ver, Daniela, se hace así. Atención. Voy a colocar la misma base, que es el 1. Coloco el 1, ¿ya? Y los exponentes, Daniela Brisa, los exponentes se multiplican. En este caso voy a multiplicar 2 por 5. Hasta ahí, Danielita, ¿me entendiste? Brisa, ¿me entendiste? Sí. Listo, Brisa. Sigua. Mira, Brisa, coloco el 1, que es la base, y los exponentes, pues, lo multiplico, ¿no? 2 por 5 es 10. Hijita, Brisa y todo el salón, 1 a la 10 es como si fuera 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Hijita, y 1 por 1 por 1 por 1 por 1, la respuesta será siempre 1. ¿Me entendiste, Danielita? Daniela, ¿me entendiste? Sí. Muy bien, ahora sí, listo. A ver, voy a esperar un minutito para que participen los demás. A ver.
A ver, muy bien. Cuando hay dudas, con todo gusto participen, hijitos. Cuando hay dudas, excelente que quieran preguntar, porque eso significa que quieren aprender, hijitos. Muy bien. A ver, vamos a preguntar, a ver, a... por favor, no se equivoquen a multiplicar, hijitos. No se equivoquen a multiplicar. ¿Ya? Bien, voy a preguntar, a ver. Sahari Bernoulli, activa toda tu hijita. Sahari. Sahari, activa toda tu hijita. Muy bien. ¿Profesor? Sahari. Muy bien, Sahari. Vamos a hacer la letra N. A ver, hijita, cuéntame, ¿qué hacemos? Dos. Ya, ¿qué más? Elevado a 1/3. Muy bien, 1/3. ¿Qué más, Safari? Cuéntanos. Es igual a 2 elevado a 3. Correcto, Safari. ¿Y cuánto es 2 al cubo? 8. Muy bien, Safari. Excelente, 8. Muy bien, Safari. Voy a preguntar a un varón. Raúl Bernardino, activa todo, hijito. ¿Sí, profesor? Listo. Raúl, me vas a ayudar a hacer la letra O. A ver, Raúl, dime, ¿qué hago? Cuéntanos. Primero, multiplico los exponentes. Ya, ¿qué exponentes multiplico, Raúl? El 2, el 5 y el 0. Correcto. Entonces voy a colocar 2 por 5 por el 0. ¿Qué más, Raúl? Cuéntanos. Coloco el 8. El 8, ya, correcto. ¿Qué más? Cuéntanos. Multiplico y sale 0. Correcto. 2 por 5 por 0 es 0. ¿Qué más, Raúl? Raúl, cuéntame. 8 a la 0 es 1. Muy bien, Raúl. Excelente. Muy bien, Raúl. Excelente. Tiene toda la razón, porque todo número elevado a la 0 es 1. Muy bien, Raúl. Excelente. Bien, excelente. Bien, hijitos. A ver, me hacen ahora ustedes lo de acá. A ver, un minuto en su cuadernito. Todos, a ver, hagan los 4 ejercicios. A ver, a trabajar. A ver, voy a llamar a 2 varones y voy a llamar a 2 mujeres. A ver, voy a bajar el audio. ¿Yo puedo volver a participar? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Claro que sí. La idea es que todos participen. Claro que sí, por supuesto que sí, hijita. Treinta segundos y empiezo a preguntar. Voy a preguntar a un varón, a 2 varones y 2 mujeritos. A ver. Háganle su cuadernito para que puedan aprender. Mientras más practiquen la matemática, mucho, mucho mejor. Muy bien, vamos a esperar, ¿ya? Vamos a esperar un ratito. Listo. A ver, Fiorella Morales, activa tu audio, por favor, Fiorelita. Profesor, he tenido un problema con el internet. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Disculpe.
¿Qué pasó, hijito? Se había... Por el Zoom se quedó así, quieto. Se paralizó. Se salió y me volvió a aparecer conectando y ahora sí. Ya, hijito, a veces, hijito, a ver, hijitos, una acotación. Lo que le ha pasado a su compañerito nos puede pasar a cualquiera, y me incluyo. A veces el internet, hijitos, es inestable. A mí también me pasa a veces, no sé. Sí, eso es cierto, sí, miren, el internet, hijitos, es inestable. Profesor, me aparece. Correcto. Profesor, me parece su conexión es inestable. Claro, a ver, si les aparece la conexión es inestable, les cuento por qué, les cuento un poquito rápidamente por qué. Porque en las casas de Chimbote, cada casa es diferente su internet. Hay casas donde hay más ancho de banda, o sea, el internet es mejor, y hay casitas donde el internet es un poquito más bajo. Sí, cada quien sabe en su casita cómo es su internet, ¿no? Entonces... No, a mí me sale un planeta abajo. A ver, ya no hay problema. A ver, hijitos, un ratito para explicar la idea. A ver, entonces, cuando les aparece el internet es inestable, no se asusten. A ver, para terminar la idea, cuando aparece el internet es inestable es porque el internet de todas las casas, y me incluyo, a veces está en buen nivel y luego baja un poquito y luego vuelve a subir. Y cuando baja un poquito aparece el internet es inestable. ¿Qué les aconsejo? Como siempre les he dicho, cuando ustedes entren al Zoom, ustedes solamente tienen que tener abiertos dos programitas. El Zoom y su Classroom, nada más. O sea, tengan abierto su Zoom y su Classroom. No abran el Facebook, no abran el YouTube, no abran el Instagram, no abran nada. Solamente abran su Zoom y su Classroom. Ahorita, por ejemplo, hijitos, ahorita yo en mi laptop solamente tengo abierto dos programas. El Zoom y el Classroom. Ahorita yo no tengo ni mi Facebook, no tengo ni mi WhatsApp, nada. ¿Por qué? Porque si yo tuviera abierto ahorita, mi YouTube, estuviera abierto mi Facebook, estuviera abierto mi WhatsApp, estuviera abierto 5 o 6 programas más. Internet. Mi internet sería inestable. Se cuelga. Claro. ¿Ya? Perfecto. Pero, muy profe, bien. Yo solo tengo Classroom y se me pone un plan. Ya. Si solamente tiene... A ver, para terminar la idea. Yo solo tengo abierto el Zoom. Cuando yo no tengo internet, a mí me aparece un planeta, pero ahorita sí tengo. A ver, perfecto. A ver, hijita, escuchen. Cuando ustedes tienen internet inestable, no se preocupen. Eso es, pasa rapidito, ¿sí? Pasa rapidito. Si tienen internet inestable y es por bastante tiempo, dice internet inestable, por bastante tiempo ya, 5 o 10 minutos te aparece tu internet inestable, ¿qué te aconsejo? Ojo, solamente cuando tu internet sea inestable. Los que no tienen internet inestable, no hay problema. Si tú pones internet inestable, te sugeriría que apagues tu video. ¿Sí? Pero repito, siempre y cuando aparezca internet inestable. Si no te, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando y yo los veo a toititos, ¿no? Los que están prendidas su cámara. Y a mí no me sale internet inestable. Escuchen, ¿no? A mí no me sale internet inestable. Si me saldría a mí internet inestable por 5 o 10 minutos, ¿qué haría yo? Yo les pediría a ustedes que apaguen su cámara. ¿Para qué? Para que mi internet se vuelva estable. Pero ahorita mi internet está funcionando chévere, así que por eso no les pido. Veo a varios alumnitos que están con su video y me parece bien. Viejitos, bien. No la hago más larga. Omara. La M. Pero, profe, me parece un planeta abajo. Ya, no hay problema, hijita. Y es problema de configuración de tu maquinita. Hijita, no hay problema. A ver, Omarita. Activa tu audio, Omarita. Profe, terminé. Cuéntame, Omara. ¿Qué hago? Primero ponemos el 1. ¿Qué más? Elevado a 3 por 4. Muy bien, Omarita. 3 por 4. ¿Qué más, Omarita? Cuéntanos. Igual a 1 elevado a 16. No, Omarita, ¿cuánto es 3 por 4? 12. Muy bien. Omarita, tú solita. Omarita, tú solita, ¿cuánto es 1 a la 12? 12. A ver, Omarita, ¿cuánto es 1 a la 12? No, Omarita, ¿cuánto es 1 por 1 por 1 por 1? 12 veces 1. Muy bien, Omarita. 1. Muy bien, Omarita. Bien. Voy a preguntar ahora a un varón. El varón va a ser
A ver, voy a preguntar a un varón, a ver, vamos a preguntar a ver, un varón, vamos a preguntar a ver, a ver, yo voy a elegir. Yo voy a elegir el varón. A ver, vamos a elegir a ver a Leiter. Leiter Keneche, activa tu audio. Sí, profesor. Leiter, a ver, hazme la N. A ver, explícame, ¿qué hago? Dos. Dos, ¿qué más? Dos, nos multiplico dos por dos. Ya, sigue, ¿qué más? Leiter, sigue. Dos a la... ¿A la qué? A la 4. ¿Qué más? Later. ¿Y cuánto es 2 a la 4? 16. Muy bien, Later Keneche. Excelente. Muy bien, Later Keneche. Bien, voy a llamar ahora a Giancarlo Angulo. Giancarlo, activa todo, hijito. Listo. Giancarlo, ¿qué hago? Cuéntanos. Ponemos en 3. Ya, ¿qué más? Ponemos... El 2 arriba. Ya. Por 0. Ya. Por 3. Listo. ¿Cuánto es, Giancarlo? Sigue. ¿Qué más? 0. 3 elevado a la 0. Correcto, Giancarlo. ¿Y cuánto es 3 a la 0? Igual 1. Muy bien, Giancarlo. Excelente. Voy a llamar ahora a una mujercita. A Kaira. Ya, profe. Primero, listo, pongo el 4. Ya. Por 2. Digo, por 1. 1. 1 por 3. Por 2. Listo. ¿Cuánto es eso, hijita? ¿Qué me queda? Sigue, y, prosigue. Igual 4 a la sexta. Correcto, 4 elevado a la 6. A ver, Akerita, ¿cuánto es 4 a la 6? 4096. Muy bien, Akaira, perfecto, es 4096. Muy bien, Akaira, perfecto. Bien, hijitos. A ver, voy a hacer un repaso. A ver, voy a preguntar a ver a Luis Fabiano. Luis, activa tu audio, por favor. Sí, profesor. Luis. ¿Cómo se llama la primera propiedad? Otra vez su conexión es inestable. Ya, no hay problema. A ver, Luis, no te preocupes. Luis, ¿cómo se llama la primera propiedad? ¿La primera propiedad? Sí. A ver. ¿Cómo se llama la primera propiedad completa y productos de potencia de igual base. La segunda propiedad. Cociente... de potencia de igual base. La tercera propiedad. Potencia de un producto. La cuarta propiedad. ¿Cuarta? Sí, el 4. Sí, ahí es verdad. 4. Potencia de potencia. Correcto. De potencia. Muy bien. Potencia de potencia. Bien, hijitos, les voy a dar un minutito para que hagan la pregunta 3. Dice así. De acuerdo a la propiedad que cumple al final de cada ejercicio presentado, coloca 1, si es producto de potencia de igual base. 2, si es cociente de potencia de igual base. 3, si es potencia de un producto. 4, si es potencia de potencia. Por ejemplo, yo voy a hacer la primera. La primera dice 2 profesor, a la 4. Una preguntita. Dime. Solo vamos a hacer las respuestas. Así profesor, es, me dicen, una preguntita, cambiamos todo. A ver, uno por uno. Si preguntan dos a la vez, no los entendemos. A ver, primero respondo a Luis. Luis, acá vas a colocar el número. Por ejemplo, a ver, te explico, Luis. La primera propiedad dice 2 a la 4 entre 2 al cuadrado. Esta propiedad... ¿Tenemos guía? ¿Lo copiamos en la guía? Así es. Cociente de potencia de igual base. Entonces voy a colocar acá la propiedad 2. ¿Correcto? A ver, si hago la de acá... Dice, 2 elevado a la 1 elevado al cubo, eso es potencia de potencia. Colocaré el número 4, ¿sí? Bien, a ver, un minutito, los que tienen en su guía, háganlo en su guía. Los que tienen su práctica de clase, que lo han impreso del Classroom, imprímanlo. Los que no tienen ni su guía, ni su práctica de clase del Classroom, háganlo en su cuaderno. Un minuto.
Profesor, ya lo hice. Vamos a esperar un ratito que todo se acabe. Soy Fabricio Hidrogo. Muy bien, Fabricio. Profesor, ya lo hice. Muy bien, vamos a esperar un ratito, Luganita, que todo se acabe. Sí, hay que siempre cultivar el compañerismo, que todos acaben, o la mayoría, todos acaben, que todos acaben. Profesor, ya terminé. Muy bien, vamos a esperar un ratito, por favor. Profesor, ya terminé. Perfecto. Profesor, ya terminé. Muy bien, perfecto. Listo, perfecto. Empiezo a preguntar. Empiezo a preguntar, a ver, voy a preguntar uno por uno de manera rápida los alumnitos que me han hecho. A ver, Fabricio Hidrogo, active su audio. Sí, profesor. Listo, Fabricio, el que estoy marcando de color azul, ¿qué propiedad es? ¿El 1, 2, 3 o 4? 4. Muy bien, Fabricio Hidrogo, perfecto. Voy a preguntar ahora, yo voy a llamar. Voy a preguntar ahora a ver a una mujercita. Vamos a preguntar a ver a Luana Rodríguez. Luana, activa tu audio, por favor. Profesor. Luana, el siguiente, el de acá, el que he marcado de color azul, ¿qué propiedad es? Es 1. Correcto, el 1. Muy bien, Luana Rodríguez. Voy a llamar ahora a ver a Aarón Sánchez. Aarón, ¿me escuchas? Sí, profesor. Aarón, el que estoy marcando de color azul, ¿qué propiedad es? ¿1, 2, 3 o 4? La 2. Muy bien, Aarón, excelente. Aarón Sánchez, llamo ahora a una mujercita. Llamo a Almendra Cuba. Almendra, sí, ¿me escuchas? Profesor. Listo. Almendra, el de acá, el que estoy marcando de con un check azul, ¿qué propiedad es? ¿1, 2, 3 o 4? A ver. 4. 4, correcto, muy bien, 4, perfecto, bien. Voy a llamar ahora a ver a Micael. Micael Reyes. Sí, el siguiente, profesor. El siguiente, ¿qué propiedad es? 1. Muy bien, Micael. Voy a llamar a una mujercita. Llamo ahora a ver a Fiorella Morales. Profesor. Fiorella, hijita, el que estoy marcando con un check azul, ¿qué propiedad es? 3. El 3. Muy bien, hijitos. Perfecto. Muy bien. Perfecto, hijitos. A ver, la siguiente columna yo la hacen ustedes en su casita como una tareita para ustedes personal, hijitos. Ahora sí, hijitos. Mucha atención. A ver. Mucha atención. A ver, un ratito. Voy a salir de la pantalla un ratito. Denme 10 segunditos. Ya, a ver, voy a salir de la pantalla un ratito. Ya, a ver, un ratito. Voy a salir de la pantalla un ratito. A ver, denme 10 segunditos. A ver, un ratito. Un ratito, por favor. A ver, un ratito. Ya está. A ver. Un ratito, un ratito, un ratito. Ya está. A ver, ahora sí. Ya está. ¿Listo? A ver, ratito, ratito, ratito. Está acá cargando. Estoy cargando algunas cositas. Ya está. Listo. Ahora sí. A ver, hijitos. Mucha atención, por favor. Voy a nuevamente a compartir pantalla. A ver. Ratito, a ver, vamos a compartir pantalla. A ver, listo. Mucha atención ahora. A ver, listo. Compartimos pantalla. Listo. A ver. Bien, ahora todos en este momento
todo el salón en este momento va a abrir su classroom. Todos abran su classroom, todos, sin excepción. No se salgan del Zoom, abran su classroom, todos. A ver, todos abran su classroom. Van a entrar todos en este momento, van a entrar todos a su classroom de aritmética. A ver, todos abren su classroom, entran a su classroom de aritmética. Y en el classroom de aritmética van a hacer clic acá. Lo estoy encerrando con un circulito azul que dice, perdón, rojito, comprobando lo aprendido. A ver, hagan clic ahí. Repito, entren a su classroom de aritmética. Profesor, dime. Está en la lata de mi tío. Estoy ingresando a mi computadora para que vaya al classroom. A ver, eso ya, claro, eso ya depende ya de cada uno, ¿sí? A ver, por eso es importante, les dije siempre, utilizar el classroom y el Zoom. A ver. Profesor, ¿puede repetir lo que había dicho en circulito rojo? Ya, claro que sí, lo vuelvo a repetir. A ver, repito. Van a entrar a su classroom de aritmética, y van a hacer clic acá en mi classroom de aritmética, que dice comprobando lo aprendido. ¿Ya? ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? No, profesor, yo lo encontré, profesor. A ver, listo. Muy bien, a ver, listo. A ver, ahí está, definitivamente ahí está. Repito, dice comprobando lo aprendido uno. ¿Qué más? A ver, sigua. Al hacer clic ahí, atención, les va a aparecer esta pantalla que ven en su pizarrita. ¿Ya? Y automáticamente, hijitos, van a hacer clic acá. Repetirme, no lo escuché bien. A ver, otra vez repetimos, ¿ah? A ver, mucha atención, ¿ah? Porque esta es una práctica calificada. Nuevamente, a ver, voy a retroceder. Nuevamente, entramos al classroom, a mi classroom de aritmética, y van a encontrar acá, estoy encerrándolo en un circulito rojo, dice comprobando lo aprendido 1. Doy clic ahí, ¿ya? Y al hacer clic ahí, me va a aparecer la siguiente ventanita. A ver, voy a bajar el audio porque se escucha bulla. Listo. Va a aparecer esta ventanita. Le doy clic acá. Le doy clic en el formulario. ¿Sí? Dice cuestionario en Zoom. Doy clic acá en el cuestionario en Zoom. ¿Hijitos? ¿Listo? Y al hacer clic en cuestionario en Zoom, va a aparecer lo siguiente. ¿Entramos ahí? Así es. Va a aparecer lo siguiente. Miren, va a aparecer cuestionario en Zoom. Y me van a llenar lo siguiente, atención, me van a llenar lo que dice acá, ¿no? Y lo que dice en su pantallita del Classroom. Me van a llenar su correo electrónico, acá, van a colocar sus apellidos y nombres, ¿sí? Y van a elegir su grado y sección, en este caso, quinto B de primaria, ¿sí? Repito, su correo electrónico, sus apellidos y nombres, y eligen su grado y sección, ¿listo? Una vez que hacen eso, ahí hay 5 preguntas, ¿verdad? Van a elegir, lean bien las preguntas, marcan la alternativa correcta de esas 5 preguntitas, ¿correcto? Y miren, una vez que han preguntado, una vez que han resuelto sus 5 preguntitas, miren, al final, cuando ya quieren enviar sus respuestas, al final les aparece este botoncito enviar, ¿sí? Correcto, miren, ¿eh? Hacen clic en enviar, ¿sí? Miren, hacen clic en enviar. ¿Para qué? Para que a mí me lleguen sus respuestas y sus notas. Y una vez que hacen clic en enviar, hijitos, les va a aparecer esta pantallita, mírenme. Les va a aparecer esta pantallita. Les va a aparecer ver la puntuación. Si ustedes quieren saber cuánto se han sacado, hacen clic en ver puntuación y su nota va a aparecer acá. Hijitos, pero ojo, no me envíes tu examen hasta que estés seguro. Son 5 preguntitas sencillas. Exactamente son 12:45. Les voy a dar 7 minutitos para que lean las preguntas, marquen la respuesta y me la envían. Los 7 minutos empiezan a las 3, a la 1, a las 2, a las 3. Antes que me olvide, como es un examen, en este momento todos los alumnos me prenden su cámara. Profesor, no me encuentro. La mía ya está prendida. ¿No se encuentra? Hijita, entra, hijita, donde dice cuestionario. A ver. Siguiente ejercicio. Hijita, busca donde dice comprobando el aprendido. Está bajito. Profesor, ahí está. Profesor,
Yo lo estoy haciendo desde mi celular porque mi laptop no me carga. Ya, no hay problema. A ver, todos acá comprobando lo aprendido e ingresas, hijita. A ver, todos, vamos. Empezó el examen. Por favor, préndame su cámara porque necesito ver, es un examen.